Vamos a empezar con la clase de enfermedad de articular. Como sabemos, dentro de los datos históricos, esta enfermedad la describió en 1700 Littre, que describió por primera vez la enfermedad diverticular adquirida del colon como sacolaciones del colon. En 1849, Cruvelier da la primera descripción del proceso anatomopatológico de los divertículos con la formación de fístulas benignas con la vejiga. En 1899, Kreiser introdujo el término de peridiverticulitis, que sugería que la patogenia de los divertículos era la herniación de la mucosa a través de la zona de penetración de los vasos. Actualmente, como una definición de la enfermedad diverticular tenemos, o de los divertículos, que son protrusiones saculares formadas por una herniación de la mucosa y la submucosa a través de los defectos en el músculo liso de la pared del colon. Se producen a través de los llamados puntos débiles de la pared, donde los vasos penetran verticalmente en la parte de la base recta al colon, perforando el músculo circular. Y es por este músculo circular por donde se van a formar los puntos débiles y se produce la protrusión. Hay que tomar en cuenta esto. Es muy importante saber definir lo que es una diverticulosis, una enfermedad diverticular y una diverticulitis, porque no es lo mismo. Diverticulosis se refiere a la presencia de divertículos en el colon. Enfermedad diverticular que un paciente puede presentar significa de que tiene los divertículos con síntomas. Y la diverticulitis es aquel paciente que presenta signos y síntomas de una inflamación diverticular. Si tomamos en cuenta la enfermedad diverticular, vamos a tener que una diverticulosis es una enfermedad no complicada. Y una diverticulitis es una diverticulosis complicada. Vamos a tener dentro de la diverticulosis asintomática y la enfermedad diverticular sintomática no complicada. Dentro de la diverticulitis vamos a tener la diverticulitis no complicada, la diverticulitis complicada, que viene a ser el absceso, la perforación, la fístula y la obstrucción. Estos son los cuatro tipos de complicaciones que va a presentar la enfermedad diverticular. Si hablamos de la epidemiología, vemos que esta enfermedad diverticular es asintomática en el 80% de los casos. La prevalencia es de un 12 a un 50%. Y la prevalencia por edades viene a ser a los 40 años del 5%, a los 60 años de un 30% y a los 80 años de un 65%. Si se dan cuenta, la prevalencia aumenta según la edad. Y la prevalencia por género, en menores de 50 años es el más común en hombres, de 50 a 70 años ligeramente más frecuente en mujeres y arriba de los 70 años es más común en mujeres. Dentro de lo que viene a ser la epidemiología, también debemos tomar en cuenta que la dieta es uno de los factores importantes. Es una enfermedad de la civilización occidental, esto debido a que a un aumento de la ingesta de carne y azúcares refinados. Y nos preguntamos también si hay un componente de reducción de la ingesta de fibra que pueda causar este tipo de patología. Y obviamente la edad, como vemos, es directamente proporcional al incremento de la diverticulosis con la edad. Ahora, cabe recalcar de que esta enfermedad diverticular también se presenta en jóvenes. La aparición en pacientes menores de 40 años, a pesar de que es un 5 o un 10%, ocurre frecuentemente en varones con obesidad como mayor factor de riesgo, presente en un 84 a un 96% de los casos. Dentro de la patogénesis vamos a ver factores que no conceden riesgo: el género, el alcohol
del cáncer colorrectal. Factores de riesgo para una diverticulosis. Podemos ver que es la edad. Mayor edad va a causar relación directa con la presencia de los divertículos, alta ingesta de carne, vivir en países occidentales por la mala dieta, el sedentarismo y la obesidad, tabaquismo, constipación y enfermedades del tejido conectivo. Si llegamos a comprender, vamos a empezar que la estructura de la pared del colon, vamos a ver que hay un engrosamiento de la pared muscular del colon y un acortamiento de las tenias. A esto se llama miocosis, que es una apariencia de acordeón, con un incremento de elastina entre sus células musculares de las tenias. La motilidad anormal que va a presentar por esto va a ser de que hay un incremento de la presión intraluminal en reposo y postprandial, va a haber una contracción hipersegmentada y una retropropagación de las ondas de contracción. Esta expresión es reducida por el transportador de serotonina y de las células de Cajal. Y pacientes que toman calcio antagonistas con reducción de riesgo en la diverticulitis perforada. La fibra en la dieta podemos tener en cuenta porque una dieta baja en fibra resulta en heces menos voluminosas, que retienen menos agua y que pueden enlentecer el tránsito gastrointestinal, lo cual puede aumentar la presión intracólica. Si vemos este esquema, podemos ver la frecuencia en la cual se presenta esta enfermedad. Podemos ver que en la parte de ciego, en la parte de del ciego se va a presentar en un 4%, en la parte del colon ascendente 2%, en colon transverso 2%, en colon descendente 30%, y la mayor presentación va a ser en colon sigmoide de un 60%. Dentro de la clínica, como dijimos, vamos a tener la enfermedad diverticular asintomática y la sintomática. La sintomática puede ser simple o puede ser complicada con su diferente clasificación de perforación, obstrucción, abscesos, fístula y hemorragia. Si tomamos en cuenta esta enfermedad diverticular como asintomática, podemos ver que la mayoría, un 80% de los pacientes permanecen asintomáticos. Usualmente se va a presentar como un hallazgo incidental en algún tipo de estudio. Algunos pacientes hacen tratamiento profiláctico con dieta alta en fibra y el consumo de nueces y palomitas se relaciona inversamente con el riesgo de diverticulitis. Como pueden ver acá es una imagen de colonoscopía en la cual vemos los pliegues colónicos y podemos observar este tipo de divertículos que son las saculaciones. Obviamente uno cuando hace la colonoscopía solamente congela la imagen o saca una fotografía a la imagen. Se dio muchas veces de que tratan de ingresar por estos para tratar de seguirlos y causan la perforación. La enfermedad diverticular sintomática pero no complicada puede ser difícil establecer una relación con síntomas abdominales. Lo que va a tener el paciente es un dolor en el cuadrante inferior izquierdo. Se exacerba al comer y disminuye al evacuar. La paciente va a tener distensión, constipación y diarrea. Y al examen físico va a haber leve dolor a la palpación y sin datos de irritación peritoneal. Está asociado con el síndrome del colon irritable. Esto es muy importante poder destacar, ya que muchos pacientes van a presentar ese tipo de patología de base con la clasificación de Roma, que debe definir el colon irritable, y puede estar complicado con este tipo de enfermedades. En el caso de una enfermedad diverticular sintomática no complicada, el diagnóstico vamos a ver con un enema de barrio de doble contraste o colonoscopía. Acá podemos ver el enema de barrio que muestra múltiples cavernas o saculaciones, se podría decir, a nivel de colon sigmoide, a nivel de colon descendente y a nivel de transverso. Posteriormente también la colonoscopia, como les comenté antes, podemos ver las saculaciones.
Nunca entren con el endoscopio a las aculaciones porque van a producir perforación. Y obviamente, como vimos en la anterior imagen, pueden ser múltiples nidos rosarios y de diferentes tamaños. Pueden ser así de pequeñas como incluso uno llega a confundirse con la luz intestinal debido a múltiple presencia de este tipo de cavernas. La enfermedad diverticular sintomática no complicada, el tratamiento básico va a ser la fibra, en la cual va a mejorar este tipo de fibra de las verduras y las frutas. El tiro va a iniciar una suplementación a dosis bajas para que incremente lentamente. La fibra va a hacer de que tenga una mejor calidad de masa fecal y eso va a disminuir la presión intra abdominal y disminuye la distensión colónica. El 5 ácido aminosalicílico, que va a estar relacionado con la mejoría de los síntomas, hace mucha falta estudios aleatorizados controlados para poder tener una base científica sobre este tratamiento. Y medicamentos biológicos como la rifaximina, que disminuye la frecuencia y severidad de los síntomas y posiblemente erradica el sobrecrecimiento bacteriano. Si tomamos en cuenta la enfermedad diverticular sintomática, esta se va a presentar en un 10 o un 25% de los pacientes con presencia de divertículos. La diverticulitis no complicada puede ser una perforación o un flemón bien localizado. Esto se podría decir como si se plastronara o si se localizara la patología. Y la diverticulitis complicada va a ser la que va a presentar absceso, perforación libre, fístula u obstrucción. Dentro de la fisiopatología, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que un saco diverticular obstruido, se inflama, bloquea el drenaje linfático y venoso, expansión de la flora bacteriana e isquemia localizada, invasión bacteriana transmural de colon, microperforaciones contenidas en la grasa pericólica y mesentérica. En un resumen, la materia fecal ingresa, se obstruye a nivel del cuello. Esto va a producir obviamente las macro y microperforaciones posteriormente porque esto se va a venir a inflamar, va a causar una obstrucción de los linfáticos y causa sus microperforaciones por necrosis de la pared. Y esas micro o macro perforaciones va a hacer de que vayan a intestino delgado, vayan a aumento, vayan a piel y vayan a vejiga, para lo cual pueden causar fístulas internas o pueden directamente causar un tipo de absceso o una perforación abierta o libre. Entonces hay que tomar bastante en cuenta esto y esos otros para ver los tipos de fístula que podría hacer con el tiempo. Dentro de la enfermedad diverticular no complicada, las manifestaciones clínicas, como repasamos antes, va a ser dolor en el cuadrante inferior izquierdo, dolor suprapúbico o en el lado derecho del colon sigmoides redundante. Este dolor es intermitente o constante. Va a estar asociado a diarrea o constipación, anorexia, náusea, vómito y datos de irritación vesical. Al examen físico vamos a ver solamente datos de irritación peritoneal, una masa palpable y vamos a palpar a nivel del recto una masa palpable y bastante dolor a nivel al realizar el tacto rectal. El paciente va a presentar fiebre. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales de esta patología? Debido a que tiene bastante sintomatología según su fisiopatología, la primera causa que tenemos que descartar es una apendicitis. Segundo, un síndrome de colon irritable, que en algún momento la sintomática va de la mano de esta patología, una colitis, un cáncer colorrectal, una enfermedad pélvica inflamatoria, una ruptura de quiste ovárico y una torsión ovárica. Yéndonos a la parte del diagnóstico, vamos a ver que la radiografía de tórax puede mostrar un neumoperitoneo en 11%. Este neumoperitoneo se va a dar por las micro o macro perforaciones que va a causar esto. Segundo, la radiografía de abdomen, vamos a ver que es anormal y se puede
llegar incluso a contar de 30 a 50 dilataciones de asas o niveles hidroaéreos. Como pueden ver acá, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O sea, son bastantes los tipos de dilataciones que va a presentar esto. Y por el edema de Barrio, vamos a ver contenido extravasado con un tracto sinuoso intramural o unas fístulas. La tomografía, cuando vino, nos ayudó bastante, ya que estaba teniendo una sensibilidad del 93 a 97%, una especificidad del 75 a 100%. Vamos a ver de qué este proceso inflamatorio va a causar una inflamación de la grasa pericólica. Vamos a visualizar los divertículos y la pared del colon de más de 4 milímetros o abscesos periverticulares. En este momento nos sirve sobre todo la tomografía para poder confirmar o descartar lo que vienen a ser las complicaciones. Como en este caso vemos de que, a pesar de que está acá la protrusión o el saco del divertículo, podemos ver que hay una masa o un tipo de colección hipodensa, la cual podría corresponder a un absceso periverticular. El ultrasonido abdominal va a tener una sensibilidad del 85 al 98%, una especificidad del 93 al 80% y un valor predictivo negativo del 100%. En este tipo de ecografía vamos a ver engrosamiento de la pared intestinal. Los divertículos se pueden observar y nos sirve mejor para poder evaluar la presencia de abscesos o una hiperecogenicidad de la pared del colon. La colonoscopia y estigmoidectomía se deben evitar durante un episodio de una diverticulitis o un proceso agudo, debido al riesgo de perforación o exacerbación de la misma. Si el paciente presentara una microperforación y nosotros, por diagnosticar, le hacemos una colonoscopia o una sigmoidoscopia, que es un poco menos, obviamente nosotros, para poder sacar una linda foto como la que vemos aquí, tenemos que insuflar el colon. Y el mismo hecho de insuflar el colon va a hacer de que la micro perforación se convierta en una macro perforación y este cause mayores complicaciones. Se sugiere realizar este tipo de estudios a las 6 semanas o a la resolución del cuadro, de manera de descartar la presencia de carcinomas o enfermedad inflamatoria intestinal o un CUSI. Bueno, tenemos que tener en cuenta que la clasificación de Hinckley es la clasificación mundial aceptada para los pacientes con enfermedad diverticular y una diverticulitis, en el cual vamos a ver que el estadio 1 van a ser abscesos pericólicos confinados o que se encuentran como un flemón. La mortalidad es menos del 5%. Como pueden ver acá, es un pequeño divertículo que va a estar confinado y es una masa pericólica. Y el aumento, como parte de la reacción inflamatoria, mira para poder encapsular o localizar este tipo de lesión. En el estadio tipo 2, este absceso ya creció y ya es un absceso pélvico, intraabdominal o retroperitoneal. Y la mortalidad igual es de un 5%. En este caso tenemos que entrar, operar, drenar esto y evaluar sinceramente si se puede hacer una resección y anastomosis posteriormente. Estadio 3, una peritonitis purulenta. En este caso se podría decir de que ha habido una macroperforación y es una perforación abierta. Y el estadio 4, que hay una mortalidad del 43%, es cuando hay una peritonitis fecal, cuando ya hay un vaciamiento del contenido colónico a la cavidad abdominal por esta perforación. Obviamente, por la ecografía podemos ver que en un inicio podemos observar los microabscesos alrededor
de lo que viene a ser los sacos. El estadio 2 ya viene a conformar un absceso pélvico. El absceso 3 vemos que ya hay líquido directamente. Y el estadio 4 ya es la peritonitis fecal. Hinckley fue una clasificación inicial que se dio. Al momento sigue siendo la más usada. Muchos artículos debaten la clasificación de Hinckley, en la cual hacen una modificación, lo cual nos indica de que al tipo 2 lo dividieron en 2A y 2B, que añade algunas cosas más. El estadio 1, que es un absceso pericólico. El absceso 2A es cuando el absceso se encuentra distante y se podría hacer un drenaje percutáneo. El 2B es un absceso complejo asociado a fístula. Y el tipo 3 es una peritonitis generalizada purulenta. Y el estadio 4 es una peritonitis fecal. Tenemos la clasificación de Collen, en la cual nos muestra los tipos de complicaciones que podría tener. Y las guías siguen modificando la guía de Hinckley, la cual agregan más cosas, pero se basa en sí en lo que acabamos de hacer. Bueno, la clasificación propuesta que nosotros haríamos sería esta, que es una clasificación en la cual tendríamos que ver tanto la parte clínica, la parte imaginológica y la parte del tratamiento para poder realmente tener una clasificación clara y precisa, la tipo B y la tipo C. ¿Cuáles van a ser los criterios de hospitalización? Intolerancia a la vía oral, dolor severo que requiera control bajo narcóticos, persistencia de síntomas a pesar del tratamiento ambulatorio, una diverticulitis complicada, pacientes ancianos, pacientes inmunodeprimidos, fiebre elevada, leucocitosis significativa y comorbilidades. La mayoría de estos pacientes que tienen abscesos diverticulares se componen de organismos anaerobios y aeróbios, por lo cual en el tratamiento debemos de usar antibióticos para cubrir estos, ya que los gérmenes que vamos a ir a combatir es E. coli, especies de Streptococcus, bacterias frágiles, y las medidas generales iniciando va a ser reposo intestinal, ayuno y la hidratación endovenosa. Podemos dar el manejo ambulatorio, en el cual se puede tomar metronidazol o ciprofloxacina o metronidazol más trimetoprim sulfametoxazol, que viene a ser el cotrimoxazol, la amoxicilina más ácido clavulánico, y la duración del régimen de 7 a 10 días. Pueden escoger dependiendo del tipo de caso que presente y según el tipo de paciente. El tratamiento hospitalario que se le va a dar al paciente, si se interna por el dolor y todo, va a ser metronidazol endovenoso con ciprofloxacina. La segunda opción es metronidazol más ceftriaxona. La tercera opción es ampicilina más sulbactam. Y la duración, al igual que la vía oral, de 7 a 10 días. Por fin entramos a la parte de cirugía. ¿Cuándo se los opera? Se estima que de un 15 a un 30% de los pacientes tendrán falla al tratamiento médico. Se debe planear una resección del segmento afectado y anastomosis primaria, o se tiene que hacer una coloidectomía sigmoidea laparoscópica. Tenemos en cuenta de que pacientes que se operan cambien el pronóstico de su vida. En el caso de que no se haga nada, vamos a ver un riesgo de recurrencia. Este riesgo va a ser entre el 60-80% de los pacientes que no requieren mayor manejo a largo plazo. Primera recurrencia de un 13-20%, segunda recurrencia un 4%, y pacientes que requieren cirugía de recurrencia un 17%, mayor riesgo de menores de 50 años y que las indicaciones de intervención quirúrgica un 40, un 4 o un 7%. Pacientes que van a
tener o padecer dolor crónico. El seguimiento a 7 años se vio de que el 35% de los pacientes con dolor abdominal va a presentar este cuadro de 3 a 4 días al mes. Y el riesgo de dolor crónico es incluso 4 veces mayor. La prevención de la recurrencia va a ser la fibra, la revisión sistemática fibra versus rifaximina más fibra. La terapia combinada fue significativamente más efectiva para mejoría sintomática y prevenir complicaciones en un año. Los probióticos también nos ayudan. Bajo la teoría de la alteración del microambiente, la flora normal precipita la inflamación crónica y las recurrencias. Podemos ver también la suspensión del lisato de polibacterial oral, el cual nos da que hay un menor dolor abdominal, menor distensión y fiebre. La enfermedad diverticular complicada, como vemos, las cuatro fases según la clasificación de Hinckley. Y nos vamos a ir a fijar la parte de las complicaciones. El primero que vamos a tocar va a ser el absceso, que va a ser la formación de un absceso complicado dependiendo de la capacidad de los tejidos pericólicos para controlar o localizar el proceso inflamatorio. Segundo, la diseminación limitada de la perforación forma un flemón. Si este continúa la inflamación, se forma un absceso. Los signos clínicos que sugieren absceso van a ser un rebote positivo o masa palpable, la fiebre, leucocitosis persistente después de los 4 días de antibiótico. En el absceso podemos ver de que hay una evaluación diagnóstica con la tomografía, en el cual vemos de que es una masa y debido al plano de clivaje y a la accesibilidad se puede hacer un drenaje subcutáneo guiado por tomografía. Hay un éxito de un 75 o un 80%. Y este puede fallar en caso de que sea multiloculado o no puede ser accesible o por una falla al drenaje. Y en la cirugía vamos a tener la cirugía en dos pasos y en un paso. La cirugía en dos pasos va a ser el procedimiento de Harman y anastomosis terminal. Y el paso número uno, que es resección y anastomosis primaria. Es decir, de que el procedimiento de Harman, vamos a ver que es el segmento del colon sigmoide. El primer estadio, lo que hacemos es delimitamos el colon sigmoide. Posteriormente a esta delimitación, se colocan pinzas acá. Obviamente se va a quitar el meso. Se hace una resección del segmento. Posteriormente a esto hay dos opciones. El paso, la técnica en dos pasos, que es el Harman, vamos a ver de qué se va a hacer una colostomía terminal y se van a cerrar los cabos. En el caso de que sea una sola, vamos a hacer la anastomosis primaria y en este caso va a ser colon a recto, que va a ser término terminal. Y muchos pacientes lo que hacen para que prenda esta anastomosis, hacen una colostomía en asa a nivel de colon transverso. ¿Qué pasa cuando hay perforación libre? Son poco comunes. Desde la era antibiótica ocurre solamente en pacientes inmunocomprometidos. Hay mayor riesgo cuando uno toma AINEs, opioides o corticosteroides. Y esta perforación libre hace que haya un cuadro de abdomen agudo. Radiografías simples con aire libre intraperitoneal es lo que vamos a ver por la perforación. Está asociada a una alta tasa de mortalidad, 25 a 35%, y la perforación libre en verdad representa una urgencia quirúrgica para hacer una resección primaria o una resección secundaria. La fístula, podemos ver que esta fístula ocurre en menos del 5% de los pacientes con diverticulitis complicada. Resulta que un flemón o un absceso se extiende o se rompe en un órgano adyacente y esto va a hacer de que se comuniquen ambos epitelios para formar la fístula. Esto es más frecuente en hombres y en pacientes con cirugías abdominales previas o pacientes inmunocomprometidos. Los tipos más comunes de fístula va a ser la
colovesical en un 65%, la colovaginal en un 25% y posteriormente está la colocutánea o la coloenteral. Estas fístulas, como podemos ver acá, la colovesical es la más frecuente, sería de la colovaginal, la colocutánea, la colouterina, las coloentéricas. El mismo absceso o el mismo flemón es lo que causa de que se comunique y se forme un trayecto. El diagnóstico va a ser por clínica. Si hace una fístula a vagina, vamos a ver que la paciente obviamente va a tener infecciones vaginales frecuentes, neumaturia, fecaluria, citoscopía o una citografía, un enema de Barrios, son los que podemos solicitar para confirmar lo mismo. Y el manejo va a ser la resección del segmento, cierre de la fístula y anastomosis primaria. La otra complicación es la obstrucción. La obstrucción secundaria a una enfermedad diverticular es relativamente rara, presentándose aproximadamente en 10% las obstrucciones intestinales. Las obstrucciones parciales son más frecuentes como resultado de la combinación del edema, espasmo colónico y cambios inflamatorios crónicos, o bien por compresión por abscesos. El diagnóstico va a estar dado por un enema de Barrow, tomografía por contraste y una colonoscopia. Dentro del tratamiento médico de la obstrucción va a haber terapia antibiótica, el ayuno, sonda nasogástrica. El tratamiento endoscópico, tenemos que ver si esta obstrucción puede solucionarse mediante dilatación endoscópica o estén colónicos metálicos. Y la cirugía es cuando hay una obstrucción persistente o una falla al tratamiento médico, que entramos y hacemos la resección de la parte de la obstrucción y hacemos una anastomosis. El sangrado que está en la capita aparte, podemos ver de que es la causa más común de sangrado evidente del tubo digestivo bajo en adultos, de un 30 a un 40%. Generalmente la fuente de sangrado que se presenta es en el colon derecho, de un 49 a un 90%. La fuente de sangrado no es identificable en un 30 a un 40%, y en aquellos que se presenta hay una posibilidad de un 30% de presentar un nuevo episodio, y de suceder esto hay una posibilidad del 50% de presentar un tercer episodio. ¿Cómo se va a producir esto? Debido a un engrosamiento de la capa íntima y adelgazamiento de la capa media de los vasos rectos al entrar al domo del divertículo. Se desconoce qué predispone este camino arterial y qué precipita el sangrado. Obviamente que el aumento de riesgo de sangrado va a estar en pacientes que toman AINEs o aspirina, que son anticoagulantes. El diagnóstico para el sangrado a la hemorragia va a ser la rectorragia o hematoquecia, presencia de divertículos colónicos o estudio de imagen. Vamos a hacer una exclusión de todas las fuentes de sangrado del tracto digestivo bajo, y vamos a excluir también a todos los sangrados del tracto digestivo alto. La hemorragia diverticular se trata con una terapia inicial a base de colonoscopía para localización del control y sangrado. Además de 48 a 72 horas, se ha escrito de que hay una que con una inyección local o termoablación para control de sangrado. Y las indicaciones para cirugía de urgencia incluyen la inestabilidad hemodinámica, que no corresponde a medidas, y si ha sido necesaria la transfusión de 2 o más bien 2000 ml de sangre, ya que está con una hemorragia masiva recurrente. Podemos ver acá cómo llegan directamente e incluso se puede realizar el examen. Lo que podemos hacer para añadir varias cosas va a ser que, basados en estudios de Park del año 1969 y Farmakis de 1994, dieron las guías principales, en la cual nos indicaba de que había que realizar la cirugía electiva después de dos episodios de diverticulitis no convencional.
complicada o tras un episodio en pacientes jóvenes. Con cada nuevo episodio, los pacientes responden menos a tratamientos médicos tras el primer ataque y solo el 6% responde al tercer episodio. Las complicaciones son más frecuentes. Segundo, en ocasiones la cirugía no es el final de la enfermedad. ¿Esto qué quiere decir? En artículos de revisión se vio de que entre el 27 y el 33% tienen síntomas persistentes y de un 1 a un 10% presentan nuevos episodios de diverticulitis. Podemos ver también que las recurrencias complicadas después de recuperarse de un episodio de diverticulitis no complicadas ocurren menos del 5% de pacientes que han sido manejados sin cirugía. La ocurrencia de múltiples subsecuentes episodios no aumenta el riesgo de complicaciones mayores de diverticulitis y de un 5 a un 25% de pacientes posoperados tienen síntomas abdominales recurrentes o no resueltos. El riesgo de una futura cirugía de emergencia en pacientes con diverticulitis no complicada es de aproximadamente de un 4 a un 7%. Otros artículos nos dicen que en cifras globales solo un 5.5% de pacientes jóvenes que se recuperaron de un episodio no complicado de diverticulitis requiere una colectomía durante seguimiento de 14 años. Lo que podemos llegar a decir es que la historia natural en pacientes jóvenes no está suficientemente clara, ya que no se ha demostrado de que los jóvenes tengan un mayor riesgo de complicaciones o un ataque recidivante. Estudios recientes no han confirmado que en ellos la enfermedad sea más agresiva. Hay muy poca evidencia que aporte la resección tras el primer episodio. Como conclusión, los estudios en relación a enfermedades diverticulares presentan limitaciones asociadas a bajos niveles de evidencia, muchos de ellos retrospectivos, observacionales o en cortos periodos de seguimiento que limitan su interpretación. Son necesarios estudios prospectivos de tratamientos emergentes para mejorar el manejo de las enfermedades diverticulares y el manejo sigue siendo controversial, pero datos recientes sugieren que la reducción de intervenciones quirúrgicas para los pacientes con diverticulitis no complicada y recurrente. Eso sería todo.